En Houston, Texas, hay 26.5 millones de habitantes, de los cuales el 6.5% son de origen hispano, donde existen socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, por lo cual se busca apoyar las importaciones de países y corporaciones extranjeras de combustible y derivados del petróleo, vehículos, químicos, orgánicos, café, maquinaria industrial, sal, azufre, cemento y otras bebidas, según aseguró el titular de la Oficina de Representación de Canacintra en Houston, Armando Monterrosa Méndez. Anunció el lanzamiento en el mercado del combustible alternativo Oxyfuel, el cual informó que permite ahorrar el 30% del consumo de gasolina, mantener limpio el sistema de inyectores y mejorar el rendimiento de combustible. Es un producto no tan sencillo de obtener, o sea, que quede claro, sí es etanol, sí es alcohol, pero es un etanol sin agua. Y sin agua nada más tenemos ahorita nosotros en México la infraestructura para producirlo. Es un etanol anhidro. O sea, no todos los que huelan alcohol le pueden echar a su coche. Eso deben tener mucho cuidado y debe de ir acompañado esto de una campaña informativa muy fuerte. El costo del Oxyfuel al productor es de $11.95. Estamos partiendo de una base de por lo menos unos 5.000 litros diarios de venta para dar a conocer el producto. Además, señaló que con la finalidad de la canalización de socios en Estados Unidos, se busca representar y promover los intereses de los socios en su competitividad y desarrollo empresarial, así como identificar las oportunidades de negocio. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.